Hola a todos, en el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una captura de pantalla en estos nuevos Samsung Galaxy Z Fold 3 G5. Viste, te acabas de comprar lo más nuevo de Samsung, tu Samsung Galaxy Fold, y no sabes cómo hacer una captura de pantalla. Entonces, en el día de hoy yo les voy a enseñar lo fácil que es hacer una captura de pantalla. Ya sea desde la pantalla chiquita, viste, como estos Galaxy Fold traen dos pantallas, la pantalla pequeña y la pantalla grande, es la misma vaina. Entonces, en el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una captura de pantalla, ya sea que se vengan cambiando de un S20 a un S21 o un teléfono más antiguo a estos Fold. Lo único que tenés que hacer, vamos a encontrar una imagen. Tengo una imagen de, vos sabés, de mi robot ahí, desde iHome, mi Android. Entonces, ya sea que lo vayas a hacer desde la pantalla grande, vistes, o lo vayas a hacer de la pantalla pequeña, lo único que vas a tener que hacer es lo mismo que en los teléfonos de antiguos de Samsung, que sería el volumen hacia abajo y el botón de encendido un toquecito al mismo tiempo. Mira, vamos a ver si se ve ahí. Pa, ahí quedó la captura de pantalla. Viste, lo mismo si lo estás haciendo desde la pantalla pequeña. Vamos a desbloquear esto rapidito. Y viste, vas a va a tener que entrar a tus imágenes. Vamos a entrar a las imágenes. Aquí está mi imagen. Ya sea que lo estés haciendo desde la pantalla pequeña o la pantalla grande, es el mismo proceso. A volumen hacia abajo, botón de encendido, un toquecito y listo. Viste, ahí quedó la captura de pantalla. Así que espero que este video les haya servido de algo. Cuídense, que Dios los bendiga a todos y los veo en el próximo video. Adiós.